Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Y nuevamente a Ark Amigration. Pero hoy no estamos en un episodio normal de nuestra serie. Hoy estamos en una presentación de los animales de este mod. Bueno, este mod, realmente, de esta expansión de Ark Amigration. Muchos de vosotros me pedisteis un vídeo en el cual yo mostraré más o menos las novedades o los animales que venían en este DLC. Y bien, aquí os traigo una pequeña representación. No están todos los que son, pero más o menos están los más interesantes o los más importantes que podemos encontrar, ¿no? En fin, vamos a empezar primero enseñaros uno de los más, del grupito de los más importantes dentro de este DLC, dentro de este mod, dentro de esta expansión, que son aquí los que dan luz, ¿no? Los que nos iluminan, los que nos permiten iluminarnos. Aquí, fijaos, aquí tenemos el Bulldog, uno de los más famosos, uno de los que salen en el trailer, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va el tema, fijaos. La cara del colega, es un crack. Ay, Dios mío, me parto con él. Pues aquí tenemos al pequeño este. Fijaos, qué guapo es. Aquí tenemos otro de ellos. A ver si consigo entrar en el inventario de él. Ahí lo tenemos. Que es el Gruntail. Es una especie como de salamandra o algo así, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. Pero está muy, muy, muy chulo. A ver si lo puedo coger. Ahí estamos. Fijaos cómo queda encima. Ahí lo lleváis. Qué chulada. Y fijaos qué bien que ilumina, por cierto. Está muy, muy bien. Estos animales, a diferencia de los normales, ¿vale? Los que iluminan, tienen un menú distinto. Aquí lo podéis ver. Que nos permite, digamos, aparte de subirle la vida, nos permite también subirle la carga de capacidad. Fijaos, este, por ejemplo, con el inventario nuevo, carga 260 como máximo, ¿verdad? Si le aumento, le ponemos un punto en carga, ya aumenta 292 como máximo. Le metemos otro puntito, 325 y así va, ¿no? Luego tenemos otro que es la regeneración, o sea, la velocidad a la que va a recargarse. Si lo aumentamos aquí, pues digamos que él va a regenerarse mucho más deprisa. Fijaos, quitamos el... ¿La apagamos la luz? Fijaos, ahora mismo se recupera de 5, de 6, de 7 en 7 más o menos, ¿verdad? Si le pongo un par de puntillos aquí, fijaos, prácticamente de 9 en 9. Está bastante bien. Y ahora fijaos otro punto más importante. Vamos a ponerle la luz de nuevo. Ok, perfecto. La vuelta que ha dado. Vale, ya está activada. Sí, está activada, está gastando. Sí, ya está gastando, perfecto. Fijaos ahora que voy a subirle el rango. Fijaos lo que ilumina. Bueno, voy a dejarme de mejor para que lo podáis ver mejor. Porque, claro, está iluminando. Ahí lo vemos. ¿Vale? Y más o menos el cerco. Podéis ver el cerco que ilumina, ¿no? Pues si clicamos en esta opción de aquí, lo tenemos. Si lamentamos esta de aquí, hacemos que ilumine a más rango, a más distancia de él. Aumentamos la potencia de la luz. Cosa muy interesante porque a más potencia, más rango de visión tenéis, ¿no? Cuando estáis abajo. Lo cual está genial, por cierto. Por cierto, me estoy inflando a coger cacas del pequeño este. Lo cojo siempre. Vamos a saltarlo aquí. Y todos son iguales, ¿eh? Todos funcionan exactísimamente igual. Este lo mismo. Este, por ejemplo, le ponemos aquí capacidad. Vamos a ponerle 5. Fijaos, ha pasado de 580 a 815. Es la clave. El level, bueno, eso y ponerle un poquito de vida, unos mil y pico de vida, yo creo que es más que suficiente. Pensamos que esto es un 86, imaginaos si cogemos uno grande. Y aquí el colega más o menos similar, ¿no? Aquí se está recargando. Si aquí el colega le ponemos capacidad y regeneración, hemos fijaos, 239 de golpe, bestial. O sea, está súper bien. Y bueno, y este es otro de los pequeños, fijaos. Este es una especie de, se llama Shinehorn. Está súper guapo. Este es uno de los más chulos. Una especie de cabra. Es una cabra, o sea, tal cual. Pequeñita. A ver, a mí me parece, me recuerda muchísimo. No sé si vosotros pensaréis lo mismo. Es como una especie de mutación del megalocero, ¿verdad? Yo este de aquí, por ejemplo. Este de aquí no sabría qué deciros de qué viene mutado. O sea, ahora mismo no se me ocurre nada de qué pueda venir de este. Pero este es como si fuese una especie de megalocero pequeñito, ¿verdad? ¿No tenéis la misma sensación vosotros también? Por cierto, ¿no podéis activar la luz? Ahí, activa la luz. Eso es, ilumina, eso es, perfecto. Y ahora. Qué chula, tío, está guapísima. Mira, mira, mira. Qué guapa, tío, está brutal. Vamos a llevarnos esta. Y vamos a ver otras. Bueno, y aparte, bueno, el Bulldog está más que acostumbrado a verlo. Ya no os lo enseño más porque ya este lo conocéis. Fijaos, es el crack. Este es el amo, con los ojos ahí saltones. Este es, digamos, es el más entrañable de todos, pero igualmente uno de los más chulos que podemos encontrar dentro de lo que es esta expansión, ¿verdad? Bien, vamos a enseñaros otro de los animales. Este lo hemos enseñado, bueno, aquí tenemos dos. Este lo hemos enseñado hace muy, muy, muy poco, en uno de los vídeos de presentación que hice hace cosa quizás de dos días. Estamos hablando del Carquinus, el cangrejo gigante.
Para los que ya hayáis visto este vídeo, para mí este es uno de los animales más imponentes que podemos encontrar dentro de esta expansión. Porque fijaos, es brutal. O sea, este en concreto es uno de los más versátiles que yo creo que tenemos dentro de esta expansión, ¿no? Obviamente hay poderosísimos, por ejemplo tenemos el Reaper, tenemos el Rock Drake, que son brutales para poderlos mover. El Basilisco también que está, es bastante fuerte, pero este, la forma de esto de que podamos mover tantísimo peso, sea tan, digamos, sencillo de domesticar y demás, y que encima sea así de poderoso, me llama muchísimo la atención, ¿no? Entre un animal domesticado. Para mí es uno de los animales más poderosos que tenemos en esta expansión y uno de los más duros. Obviamente, si es que, tenéis que tener en cuenta una cosa, fijaos. Este, por ejemplo, lo podemos subir, fijaos. Le subes que sube 1000 y pico puntos de vida por cada punto que le subimos. Este tiene 37.000 de vida y es, o sea, le falta por levear todo. O sea, está casi por empezar el animal. Podría llegar a ser muchísimo más fuerte. Facultades que tiene este, por ejemplo, mira, si pulsamos y dejamos pulsar el espacio, digamos que apuntamos para pegar un salto. Y depende de donde pongamos la cámara, que se queda como fija, lo veis libre, pues saltamos en una dirección. Por ejemplo, yo lo pongo aquí abajo de él y saltamos hacia arriba totalmente. Fijaos, ¿lo habéis visto? ¡Wow! ¡Buah! Y sin recibir daño, lo cual es llamativo. Luego, tenemos dos golpes, fijaos, con el clic izquierdo, con el clic derecho y con los dos. Fijaos, él lo lleva con las dos pinzas, brutal. Y si pegamos con el clic derecho y clic izquierdo y no lo soltamos, o sea, lo mantenemos, no solamente es un golpeo, si pulsamos el clic, es el golpeo. Si lo dejamos pulsado, hacemos un agarre, ¿no? Podemos coger una mascota o una pet. Vamos a coger uno de los nuestros, os voy a enseñar. Fijaos. ¡Qué guapo de ti! ¿Cómo se te leche? Me encanta, este me encanta, quiero tener uno en la serie ya. Lo llevamos, me pasé de listo. Bueno, más o menos bien. Vamos a intentar coger uno de los pequeños. Guau, qué grande es esta, tío, el Reaper King. Brutal. Fijaos, vamos a hacer así. Ahí lo llevas, mira, y me lo llevo. Y llevamos dos linternas, ahí lo veis. Llevamos una en la pinza y llevamos una encima. Brutal, fijaos, apago la que tengo encima. Mira, ya está apagada. Y ahora fijaos, mantengo luz, ¿por qué? Porque llevo una en la pinza, tío. Y mientras puedo seguir pegando con el clic izquierdo. No hace falta que pegue con el clic derecho. Esto es genial. Esa facultad que tiene para moverte, el tema de que puedes llevar, por ejemplo, un compañero en las pinzas y demás, está genial. Lo único bueno, lo único que tienes que hacer, lo que he hecho yo, es soltarlo, ¿no? Que se estrelle contra el suelo. Pero por lo demás, la verdad es que el Carquinos es uno de los más versátiles en ese aspecto, he de decirlo. Igualmente también, si tuviera la facultad, personalmente a Carquinos, si tuviera la facultad esta de poder saltar, ¿no? De poder levantarnos en el suelo, escalar más las paredes en el sentido de caer, engancharte un poco con las pinzas que tiene, estaría genial, ¿no? Pero bueno, la verdad es que igualmente no está nada mal. Y fijaos, se queda enganchado a pesar de que lo soltemos. Fijaos, no hemos bajado el Carquinos y sigue estando enganchado, lo cual está genial. Vamos a encender aquí nuestra luz. Ah, perfecto. Y ahora voy a enseñaros otro, bueno, este es uno de los comunes que ya tenemos dentro de lo que es, de lo que ya hemos visto dentro de Ark, ¿no? El famoso Ravager, aquí lo tenemos. Fijaos, este ya estamos. Oye, ¿por qué te vienes? Quieto ahí, parado. Este es el famoso Ravager, ya lo hemos visto en la serie mil veces. No me voy a parar mucho en él porque hay muchos vídeos en el canal sobre él, en el que estamos, lo hemos domesticado ya. Es uno de los animales para mí más versátiles que hay dentro de este DLC. Uno de los más poderosos, por así decirlo. El nuestro que ya tenemos en la serie es bestial lo que pega. Y esto, fijaos como escala. Fijaos, le meto vida, le meto daño y es un auténtico destructor. Lo que pasa es que en este mapa, yo personalmente recomiendo que también subáis un poquito la velocidad de movimiento. ¿Sabéis? Porque esto, nos movemos siempre por el suelo. Y las únicas monturas que tenemos, yo recomiendo que también tengáis alguna que os permita moveros muy deprisa, ¿vale? Para poder moveros con agilidad dentro del mapa. Lo bueno del Ravager, aparte de su agilidad y su fortaleza, que pega muchísimo y hace muchísimo daño, está el asunto de que carga muchísimo peso. O sea, un nivel 128 carga 786 kilos de peso. O sea, eso es la leche. Para poder farmear, para poderte mover con cosas y demás. Pensad que un Carquinos, que es un mucho más grande y aparatoso, carga 1300 kilos. Y este canijo carga 800 casi. O sea, es muy, muy grande. Y fijaos el aspecto que tiene el amigo. O sea, bestial. Bueno, ya estamos acostumbrados a verlo, sinceramente. Tampoco me paro mucho en él, como ya he dicho. Porque la verdad es que lo hemos visto ya más de una y de dos veces dentro de lo que es las series que tenemos en el canal, ¿verdad? Ahora voy a enseñar uno novedoso. Uno de los pequeños. Este no se puede domesticar, no podemos tenerlo. Y es el Seeker. Aquí lo podéis ver, fijaos. Como me tiene manía, pero está domesticado, tío. Lo siento. Mira. En teoría me quiere atacar.
Porque tiene la IA para atacarme en cuanto me ve. Pero realmente le acabo de hacer un force tam y lo tenemos domesticado. Fijaos el aspecto del Seeker. Este tío lo podemos encontrar en las profundidades del mapa, en las cuevas y demás. Y fijaos el aspecto que tiene. Está brutal. Es bestial. Es como un alien completamente, tíos. O sea, esto es como un alien. A mí este, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que podría ser una especie de... No sé si vosotros lo recuerda la forma del cuerpo y demás. Pero es una especie de... De Pteranodon. Mutado, súper mutado. Obviamente, lo único que se parece son las alas, la forma de las alas, ¿no? La forma del brazo de las alas. Y la forma un poco de la cabeza, ¿no? Puntiaguda hacia atrás y demás, pero el resto no tiene nada que ver, obviamente. Y es una cosa así que yo, pienso yo, ¿no? Por dar una sensación de que se parezca al animal a alguno que ya conocemos en Ark. Como está forcetameado, este en particular nos deja el tema de subirnos encima, ¿vale? Obviamente, en el de Ark, esto olvidaos, esto no podemos hacerlo. Podemos pegar incluso... Bueno, ahora mismo no, solamente podemos pegar las garras. Ahí lo tenemos, pero fijaos, podemos escupir bolas. Que esto no sé lo que hace, la verdad. Bueno, con la tecla C hacemos un ataque. Me parece muy curioso que en este nos podamos subir, ¿sabéis? O sea, téngala ahí, encima tengamos el control de lo que hacemos con él. Pero en teoría, bueno, en teoría no, este no podemos domesticarlo dentro de Ark. Podemos subirle niveles incluso. Ahí lo veis. Y podemos subir el daño que tiene. Lo cual está genial. Este es un nivel 1, es muy pequeñito. Voy a probar a ver el daño que hace. Aquí tenemos un Bulldog. Bueno, me he quedado sin estamina. Vamos a pararnos a ver si recuperamos la estamina. Si la recuperamos muy lentamente. Vamos a ir a por el botón. Con el botón derecho, mira, le hacemos 43 de daño, ¿eh? Siendo nivel 1. O sea, está brutal. Y si hacemos así... Vale. ¡Buah! Si le damos a la tecla C... Si pulsamos la tecla C, es bestial el daño que hace. No os hacéis una idea, o sea... Es una especie de channeling y va haciendo daño mientras está pasando el tiempo, lo cual está brutal. Pero bueno, esto lo digo a modo de información, ¿no? Porque realmente, ya sabéis, ya lo he comentado, este no podemos domesticarlo, con lo cual estos ataques y estos olvidados para poderlos usar vosotros, ¿no? Pero ahí veis el aspecto que tiene. Está en modo ataque como constantemente porque la IA, ya digo, me detecta y quiere atacarme, aunque no puede porque está forzatameado. Pero la IA sí que es verdad que me odia hasta el infinito y me quiere atacar. Bien, vamos a dejarlo aquí. Pero ahí tenemos el Ravager que se está comiendo algo. Yo no sé si ha atacado algo mientras yo estaba fuera. Pero bueno, solamente estará comiendo por sí solo. Ahí lo dejamos. Este está genial, ya os digo, me gusta muchísimo. Está muy chulo. Y es una pesadilla cuando estamos en las partes de abajo, ¿eh? Yo digo, el hitbox que tiene personalmente cuando lo atacas es bastante, bastante complicado. Bien, vamos a lo que vamos. El Rotorrat, aquí lo tenemos. Una de las monturas que más ganas tengo de domesticar dentro que es esta expansión, dentro que es estos parches. Porque estoy cansado de verlo dentro de lo que es el mapa de Aberration. Ya sabéis, se domestica con la miel y demás. Cuando se entierra en el suelo tenemos que darle miel. Yo todavía no he encontrado miel en mi mapa. Lo que es en el gameplay estamos hablando, obviamente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de encontrar algo, ¿no? Oye, este se comerá hierba, ¿no? Supongo. Vamos a ver, vamos a ir para allá. Cuando, si pulsamos botón derecho hacemos este sprint. Ahí vamos. Fijaos, guau, wow, está guapísimo, ¿eh? Ahí vemos, ahí estamos comiendo. Sí, sí, come bayas. Bien. Vale, también es una especie como de castor, fijaos. Mira que os lo dije, que era una especie de mutación del castor. Ya dime que la madera pesa la mitad y ya me río. Mira, 50 kilos, 2 kilos, 10 kilos, 100 de madera. Es, lo dicho, es una especie de castor mutado, tíos. Por lo menos se parece muchísimo. No sé si vosotros me daréis razón, pero se parece una auténtica barbaridad. Además, fijaos cómo farmea, tíos. Es brutal. O sea, esta es la bomba. Fijaos, me gusta mucho la montura. Eso de que hace así que sea... Así flexible, que reacciona a nuestros movimientos. Está genial. Pues se ha apagado aquí nuestra amiga, vamos a encenderla. Venga, ah, no tiene luz, se ha gastado por completo. Hace un poquito de daño cuando saltamos, 8 de daño, el rol este. Tampoco hace mucho, pero me gusta que se pueda controlar mientras estamos, pues eso, moviéndonos. Oye, oye, partimos las piedras y todo, wow. Oye, 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 wow, 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 wow. Nunca la había visto así. Wow, cómo corre, tío. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo corre? Nunca lo había probado. Vamos a probarlo con él. No sé el nivel que tiene el raptor, la verdad. A lo mejor mil veces más grandes que yo. A ver cuánto hacemos de daño. Hacemos 74. Brutal. Y esto es nivel 1. Cuidado con el amigo que pega muchísimo. Y es un nivel 1, ¿eh? O sea, no me quiero imaginar uno que sea el nivel más alto. Ahí vamos. Venga. Hacemos otro sprint. No podemos. Nada, no hay estamina, no hay estamina. Me gusta muchísimo, la verdad es que está muy 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 chulo. Y fijaos el aspecto que tiene de guerrero, ¿eh? Está muy guapo.
He de decirlo que está muy chulo. Vamos a ver si podemos pegar un sprint para allá. Ahí estamos, suficiente. Eso es. Vale, ¿tienes ya luz o voy a coger otro? Oye, vamos, no te cargas. Eso es, no te cargas la luz nunca. Y aquí tenemos, bueno, bien mediante Reaper King. El Reaper King ya lo vimos en el vídeo de presentación. También tampoco me extendré mucho en él, porque ya tenéis un vídeo dentro del canal. Aquí lo tenemos, fijaos el aspecto. Aquí tenemos la Queen, que básicamente esta es la que podemos encontrar salvaje. Fijaos su aspecto, fijaos la cola que tiene. Impresionante. Y su tamaño, ¿verdad? Fijaos la diferencia de tamaño. Es bestial. Ahí lo lleváis. Y aquí tenemos el que podemos domesticar, si no recuerdo mal. Creo que es este. Hay varias versiones de este. Hay distintas versiones de cada uno. Pero este es uno de los que podemos tener, básicamente. Ahí vemos el coletazo. Y con el clic derecho escupimos, ¿verdad? Eso es. Este es uno de los más chulos que podemos tener. Uno de los también más complicado. Te tiene que dejar. Te tiene que implementar una cría dentro de tu cuerpo. Uno de ellos con un coletazo. En fin, tiene una paranoia el tema del también de este. Bestial. Este animal, desde que lo probé en el vídeo de presentación hasta el día de hoy, ha recibido un par de buffos a nivel de daño y tal. Pegaba bastante menos cuando hice el vídeo de presentación. Hoy ya pega bastante, la verdad. Es un auténtico destructor, pero en aquel momento no pegaba tanto. Y la verdad es que yo lo decía, ¿no? Que para lo grande que era, no veía que eso se cundiera luego en daño, ¿no? Pero realmente luego, al poco tiempo, lo bufaron y ya lo corrigieron un poco ese fallo que yo estaba comentando precisamente. Voy a quitar estos rotores de aquí, para que no muevan los animales, eso es. Eso es. Y aquí tenemos otro. Hola, raptor. ¿Qué pasa, tío? Ahí vamos otro. Ahí estamos. Perfecto. Y como he dicho, tampoco me voy a extender mucho en este. Ya veis el aspecto que tiene. Está genial. En el vídeo del gameplay del día de la salida del juego, estuve jugando bastante tiempo con él. Así que ya viste las habilidades que tiene, las enseñé y tal. Y está muy chulo. Es con una especie a nivel de movimiento, incluso de velocidad de movimiento y demás. Me recuerda mucho a lo que podría ser un T-Rex, ¿no? Nuestro famoso T-Rex de Ark. Muy similar a él. Corpulencia, tamaño, envergadura, muy parecida. Incluso la velocidad de movimiento es muy parecida a la de nuestro famoso T-Rex. Ya os digo, es una especie de T-Rex, pero alienígena, ¿no? En plan alien. Voy a soltar aquí la cabra. Vamos a cambiarlo por otro. Uno que tenga más... bueno... más energía. Bueno, realmente ahora mismo la que tiene más es esta. Vamos a cogerla otra vez. Ahí vamos, ahí. Bien, aquí tenemos otros animales que podemos encontrar dentro de Ark Aberration. Aquí tenemos la famosa Lamprey. Ahí la veis. Brutal. Está súper chula. Funcionan muy, muy parecidas a las sanguijuelas. Se te pegan al cuerpo, te salen aquí en la pantalla pegadas y tal. Y fijaos, esto solamente la vimos en el Dev Kit. La estuvimos viendo en el Dev Kit. Y fijaos, aquí tenemos finalmente el aspecto definitivo de ellas. Están súper chulas. Esta es morada. Realmente dentro de la cara de ratio en el color va a ser un poco distinto de lo que pensábamos. En Dev Kit tenía unas texturas distintas. Pero bueno, estas han salido de este color. Ya os digo, están muy chulas. Obviamente aquí no podemos hacer nada con ellas. Son animales que está fuerza tameada. Pero realmente dentro de Ark no podemos domesticarla, no podemos tenerlo. Así que tampoco me paro mucho en ella. Ahora vamos a enseñar, bueno, este tampoco me voy a parar tampoco mucho. Hay otro vídeo en el canal en el cual se enseña y se pone a prueba. El basilisco, aquí lo tenemos. Uno de los animales más grandes que podemos tener dentro de esta expansión. Y uno de los también más tediosos en el sentido de comer huevos fertilizados. Muy parecido a lo que es el también de la titanoboa, ya lo visteis. El basilisco, la cosa que tiene es que, bueno, pues... cuando lo estuve probando, me gustó, pero tampoco es un animal que me pareciera muy, muy, muy útil en comparación a lo que puede ser, por ejemplo, un Reaper o un Carquinos, ¿no? Si a mí me pones entre el basilisco y un Carquinos, yo personalmente pienso que el Carquinos me parece más útil a nivel global. El basilisco igualmente, pues eso, tiene su aquel, tiene su historia, pero también creo que es bastante más complicado de manejar. A nivel de lo que es el movimiento y utilidad, fijaos lo que tiene este, tiene 2300 kilazos de peso, es un 42, es muy pequeño. Escala muy bien, ahí lo podéis ver. Fijaos lo que escala en todos los puntos que le pongamos. Le podemos subir la velocidad de movimiento también, pero obviamente en este que más escala es la vida. Ahí lo veis, mira la cara del Carquinos. Pero bueno, velocidad de movimiento, como veis, se agradece mucho a los animales de Ark Aberration porque, vamos, fijaos con la diferencia de movimiento que tiene ahora. Ahora es bastante más útil que lo que era antes, ¿verdad? Está muy, muy, muy chulo ese sentido de cómo se mueve. Mira, aquí tenemos un parasaurio. Aquí le ha atacado algo. Vamos a ver lo que ha atacado por aquí el parasaurio. Bueno, hay una especie... Hay un par de raptores. Vamos a quitarnos los de en medio si lo probamos. Y lo podéis ver. Pega 100 de daño. Uno base. Pues ese raptor era, vamos, súper pequeño. Ahí tenemos otro. Vamos a hacerle el botón derecho. Ahí vamos. Le di. Otro más. Ahí estamos. Otro más.
Ahí estamos, le pegamos un par de moriscos y ya está, no lo comemos. El basilisco, lo bueno que tiene que también que es muy todoterreno, podemos pasar por piedras con bastante facilidad, ahí lo podéis ver. No se suele atascar mucho. Se atasca un poco, no una cosa exagerada, pero se atasca un poquillo lo que son las piedras grandes como esta, ahí lo vais a ver. ¿Ves? Se nota un poco como un tironcillo, pero realmente luego pasamos con absoluta normalidad, ¿no? Por estos objetos, ¿no? Por lo demás, ya os digo, no me voy a parar mucho en él porque ya lo probamos en el vídeo de a prueba basilisco, pero la verdad es que el animal en sí está muy chulo. Y por último, el Rock Drake, uno de los también más tediosos que podemos encontrar. Bueno, el tedioso es el basilisco, pero este es uno de los más complejos, ¿no? Este es para domesticarlo, hay que coger y tenemos que ir a la cueva de los dragones y sacar, pues, dragones pequeños. No tiene más. Vamos a ver. Ahí vamos, vamos a ver, coger velocidad ahí. Ahí vamos, y subimos por aquí. Tenemos que coger huevos, y los huevos incubarlos, básicamente, ¿vale? Si queremos dragones de este tipo. Es un animal que depende mucho de esto, de esta estamina, ¿vale? Eso es muy fuerte, es decir, tiene mucha fortaleza, es muy poderoso. Ha caído un Diplodocus ahí por la cara. Pero en general es un animal que depende muchísimo de la estamina. A más estamina, más cosas nos permite hacer, no tiene más. Por ejemplo, vamos a descansar un poquito, vamos a coger estamina y lo vais a ver. Para planear, por ejemplo, para ponernos el camuflaje, nos gastamos estamina. Ahí lo estáis viendo. Estamos consumiendo estamina. Si nos quitamos el camuflaje, la recargamos. Oye, me está atacando aquí algo. Es un raptor, tío. Venga, otro raptor. Yo pego 150 el raptor. Vaya tela, ¿no? Joder, mira, me baja un montonazo la vida el raptor. Mira, me pega 16, ¿eh? La velocidad de ataque tampoco es que sea una exageración la de este. La dificultad, que en esas cuevas hay no solamente uno de estos defendiéndolo, como son los dragones, los Wyrmen dentro del mapa de Ragnarok o el Scorched Earth. Hay decenas de ellos. Y pasar por ahí es un suplicio. Pero un suplicio de los grandes, ya os lo digo. Tenéis que ir bien preparados y con animales fuertes para ello. Aquí saltamos, ahí podéis ver. Hacemos esto así. Ahí lo vemos. Me caigo. Ahí llegamos. Muy bien. Y nos enganchamos otra vez a la piedra. Bien, aquí tenemos el camuflaje y nadie nos ve. Está genial. Es uno de los animales más versátiles. Luego la gente los agradece muchísimo. Les gusta mucho por lo versátil que es. La forma, el movimiento que te dan, la forma de moverte por el mapa. Está genial, ya os lo digo. Y la verdad es que es muy muy chulo. Uno de los también más codiciados y uno de los también más útiles para mí, el Rock Drake. En definitiva, lo dicho, lo voy a ir dejando aquí porque la verdad es que os he mostrado un poco por encima los animales. No los he puesto a prueba, ya pondré en algunos vídeos un poco más a prueba. Pondré distintos para ver distintos tipos de formas de levelearlo, ¿no? Subirle niveles. Algunos con unas características, otros para otras. Para que podáis ver un poco a dónde puede llegar cada uno. Pero la verdad es que son bastantes animales dentro de lo que es la expansión de este mapa. No está mal, tampoco es una expansión que incluya demasiados animales. Quizás en un futuro incluyan alguna más. Realmente si ponemos a la cuenta, bueno, aquí faltan algunos. Falta el Nameless, faltan algunos de los que son salvajes que no podemos domesticar. Pero realmente estos son animales que simplemente los cazamos, ¿no? Sin, indiscriminadamente. No tienen ninguna utilidad para nosotros. Pero en general los que son más útiles, los que solemos usar y los que vamos a poder utilizar, los tenemos aquí dentro del mapa. No creo que me haya dejado ninguno, si me deja alguno disculpa, lo pondré en otro vídeo. Pero de momento los que tenemos aquí son los que son y esos son los que vamos a ver más dentro de Arca Aberration. Personalmente a mí me gustan mucho, si me preguntáis, siempre me lo vais a preguntar, así que lo adelanto en los comentarios. Siempre me gusta, por ejemplo, el Reaper me parece muy chulo. El Roller Rat me ha parecido genial cómo funciona, me parece muy guapo. Y luego el... Si os digo la verdad, soy un enamorado de este, del Ravager. Me gusta muchísimo cómo es el Ravager. Pero entre todos los que están aquí, ahora mismo para mí, el que más me gusta para llevar más a diario podría ser el Carquinos. Llámame raro, pero el que más me gusta es ese. No sé, es cuestión de gustos, ¿no? Supongo. El caso es que, bueno, tíos, lo dicho, lo vamos a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejar cualquier comentario y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!